Actualmente tenemos 400, aproximadamente unas 496 personas que se beneficiaron con esta brigada médica, también incluyendo atenciones odontológicas, y también tenemos médicos de K-Care, bueno, incluyendo ya también una médico psiquiatra, que tenemos una ayuda muy buena de ella, aparte de ella, que se hubieron muchas personas que fueron atendidas por parte de ella, que es una ayuda muy buena, que ya aquí en Choluteca no contamos, al menos en el hospital no contamos con una médico psiquiatra. Sí, 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 nos gusta mucho trabajar con Agua Líbano porque ellos tienen muchas relaciones en las comunidades donde nosotros trabajamos y estos permiten nosotros para atender a condiciones que son diferentes porque a veces un paciente necesita un refrigero por tratamiento después de la clínica o de salimos en general, tratamos de atender a 100 pacientes cada día cuando la brigada pasa al agua o cualquier clínica. Sí, sí, sí. Y vamos a volver en noviembre. Sí, voy a ir. Bien, que me dieron buena. Ayer me dieron y hoy me dijeron que me volviera para volverme a examinar porque yo vivo largo, yo vivo en la cuadra número 2 y desde las 5 de la mañana salí y llegué a las 8 acá. Agradecida con esta sí, gente. No, bien agradecida porque primera vez que vine, ayer me atendieron, hoy al número 2 yo me tocó. Entonces ya ahora sí ya voy para acá. Prácticamente esta es la sexta ocasión en la que K-Care y Orden de Malta nos visitan con brigadas médicas en los departamentos de Choluteca y Valle. En esta ocasión prácticamente estamos concluyendo esta sexta brigada que nos ha permitido hacer 43 citologías beneficiando a mujeres de escasos recursos, 33 atenciones odontológicas porque prácticamente el personal de la brigada pudo dotar de algunos insumos a esta unidad de salud para que se pudiera brindar esas atenciones odontológicas y vamos a poder concluir prácticamente como con aproximadamente 489 atenciones médicas, de tal forma que con toda la atención médica que hemos brindado en esta brigada médica aquí en Apacilagua, la relación que hemos tenido con Orden de Malta y K-Care nos va a permitir llegar a 3.505 atenciones desde junio de 2014 que iniciamos esta relación de trabajo en beneficio de la población más vulnerable en la zona sur de Honduras.